Buenas tardes a todos. Creo que podemos ir empezando, ¿no? Buenas tardes con todos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión, tanto en Facebook Live como en nuestra plataforma de Zoom, ¿no? Queremos darle la bienvenida a cada uno de los participantes que se lograron inscribir en este tan interesante foro, ¿no? Que iniciaremos en pocos minutos. Queremos agradecer también al apoyo del CITE Agropecuario CEPAS Norte, que está liderando todo este proceso de formación, ¿no? Y también de dar a conocer un poco de la temática agroindustrial, que parece que a nivel de Perú es un tema muy interesante todavía de manejar. También al Ministerio de la Producción, al ITP también, que están apoyando toda esta iniciativa desde CEDEPAS, ¿no? Desde el CITE Agropecuario. Podemos dar inicio al foro, ¿no? Al foro Iniciativas Emprendedoras de la Agroindustrial, de la Agroindustria Rural, contribuyen a la seguridad alimentaria, ¿no? Cuidando nuestra agroindustria rural por un etiquetado responsable y libre de transgénicos. Como sabrán, es indispensable, ¿no? El Perú es un país altamente agrícola y toda la mano de obra que se realiza en este sector es súper indispensable para mover la economía tanto local, regional y también nacional. Entonces, para este primer bloque tendremos la participación del ponente Federico Tenorio Calderón, en representación del CEPAS Norte, el cual tiene mucha experiencia en el manejo de las agroindustrias rurales, ¿no? También cuenta con más de 30 años de experiencia en direccionando organismos de cooperación, tanto a nivel privado y con un enfoque de protección y desarrollo rural. Él nos estará abordando el tema de empresas asociativas de agroindustria rural de la cadena de lácteos, cuyes y su contribución a la mejora de ingresos y seguridad alimentaria. Queremos recordar a los ponentes, por favor, que tienen 30 minutos para desarrollar su presentación. Así que sin más preámbulo, te damos pase, Federico. Gracias por estar con nosotros y gracias también por compartir un poco más de tu experiencia. Muchas gracias, Elvis. Muy buenas tardes con todos y todas las personas que han logrado ingresar, inscribirse y participar de este evento,
Creo que la temática que nos convoca esta tarde es de suma importancia, dado que la agroindustria rural todavía en nuestro país tiene serias limitaciones, muchos desafíos, sobre todo porque los mercados son crecientes y probablemente la oferta todavía es insuficiente. Voy a compartir un PowerPoint que hemos preparado para esta tarde. No sé si se logra visualizar. Sí, Federico, se ve. Perfecto. Si le das a ampliar tu presentación. Muy bien, entonces quisiera antes de iniciar esta exposición señalar que SEDEPAS trabaja hace 36 años en el sector rural, principalmente con productores, pequeños productores y productoras vinculados a la producción agraria. Hasta hace más o menos 6, 7 años atrás, tal vez un poco más, hasta hace unos 10 años atrás, nuestra labor estaba muy concentrada en la producción primaria, es decir, desde la preparación de la tierra, todos los labores agrícolas hasta la cosecha, para alcanzar productos de calidad y incursionar en los mercados de manera ventajosa. El principio o la teoría de cambio que tenemos es si hay un proceso de transformación tecnológica en la pequeña agricultura, de tal manera que puedan eso, alcanzar productos de alta calidad, entonces sus productos estarán mejor aceptados y lograrán mejores precios en la dinámica de los mercados. Pero también el otro proceso de transformación tiene que ver en el campo más institucional, organizativo, para que puedan generar economía de escala y puedan acudir a estos mercados de manera ventajosa, de manera articulada, haciendo eso, economía de escala. Entonces, el desafío es tener empresas asociativas fuertes, fortalecidas, pero además pequeños productores manejando tecnologías que les permita un producto de alta calidad. Dicho esta primera introducción, quisiera señalar que efectivamente más del 80%, la pequeña agricultura da empleo a más del 80% de las unidades agropecuarias. Estamos hablando de más de 3 millones de agricultores que trabajan en la pequeña agricultura. De estos, aproximadamente 160 mil están ubicados, o tal vez un poquito más, 200 mil, están ubicados en la mediana y la gran empresa, digamos, agropecuaria o agroindustrial, que representa aproximadamente un 4 o 5%. También el dato relevante de todo esto es que la pequeña agricultura de menor a 10 hectáreas cubren aproximadamente el 70% de alimentos o nos proporciona el 70% de alimentos que consumimos en el país. Asimismo, una caracterización de la pequeña agricultura es que la productividad de la mano de obra es bastante baja. Primero, porque hay una atomización y una fragmentación de la tierra. Estamos hablando de aproximadamente el 88% de las unidades productivas tienen de 1 hasta 10 hectáreas de terreno. Entonces, por lo tanto, es una producción a baja escala. E igualmente, tienen problemas para acceder a la dotación de activos públicos o privados para desarrollar su actividad. Otra característica de la pequeña agricultura es que la pobreza rural está concentrada en este sector y hay un desarrollo bastante limitado
en estas condiciones para el mercado de trabajo, para acceder a servicios financieros o asistencia técnica, seguros, información, etcétera, ¿no? Entre otros. Entonces, esta pequeña agricultura es heterogénea y de alguna manera su articulación en el mercado es todavía bastante precaria, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hay una realidad en el campo, principalmente de los valles costeros, conviven entre una agricultura moderna con altos estándares de tecnificación, muy orientada al mercado internacional y obviamente con todos estos servicios resueltos de servicios financieros, mercados, etcétera, con una agricultura familiar más bien orientado a los mercados locales de autoconsumo, prácticamente con una economía de subsistencia, una economía de bajos niveles de rentabilidad. También este cuadro nos permite ver, por ejemplo, el grado de asociatividad que tiene la pequeña agricultura. Interesante ver cómo Ancash, Arequipa, Lambayeque, Tacna tienen altos niveles de asociatividad. Por ejemplo, Arequipa está más o menos en un 72%, Ancash en un 82%, versus otras regiones que tienen muy bajos niveles de asociatividad. Por ejemplo, Pasco, 9%, también Loreto. Bueno, Loreto tiene otras características, pero Cajamarca, por ejemplo, tiene muy bajos niveles de asociatividad y creo que también Huánuco es otra región que tiene bajos niveles de asociatividad. La Libertad está más o menos en un 29-30% de asociatividad, Junín en un 23%, es decir, Cusco en 25%, es decir, 4 de cada 10 productores están asociados y la mayoría no está asociado, ¿no? Hasta menos, 2, 3 de cada pequeño agricultor. Entonces, lo clásico es que la articulación a los mercados finales de consumo se dan a través de empresas, de tal manera que los pequeños productores se constituyen en proveedores, en el mejor de los casos de materia prima, y muy pocos de ellos transformados en productos como agroindustria rural para acceder a los mercados. Entonces, las empresas, que son el eslabón importante para acceder al mercado, tienen estos beneficios, ¿no? Seguridad de abastecimiento, control de la calidad, menores costos, riesgos de alguna manera compartido, ¿no es cierto? Posicionamiento en el mercado, etc. En cambio, los beneficios para la pequeña agricultura sería que, en el mejor de los casos, acceden a precios justos, tienen un aseguramiento al mercado para vender, si es que están, por ejemplo, vinculados a una agricultura de contrato, y si no, son muchas veces prisioneros de estos agentes de comercialización o agentes intermediarios de comercialización, ¿no? En algunos casos tienen capacitación y asesoría técnica, transferencia de conocimientos, acceso a financiamiento. Si están vinculados a una agricultura de contrato, eso les puede servir para acceder a a mercados de servicios financieros. Entonces, aquí vemos con un poquito más de claridad todos los agentes que intervienen en que son los actores de una cadena productiva, ¿no? Desde la producción en campo hasta el consumidor final, ¿no? Teniendo lo que ya hemos comentado, un manejo de post cosecha y procesamiento, generalmente en las industrias que están ubicadas en las ciudades o muchas veces solo como materia prima. Y hay un mecanismo de comercialización e intermediación para llegar al consumidor final. Sin embargo, hay un entorno, ¿no es cierto?, que hay que saber
contemplar y analizar. Hay una política económica. Muchas veces esta política económica no es muy favorable para la producción primaria, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos visto en los últimos meses una activa participación de Conveagro, por ejemplo, para mejorar condiciones para este sector, ¿no es cierto? También en términos de gobernabilidad, ahí la capacidad de incidencia de la pequeña agricultura es bastante difícil. Sus gremios están de alguna manera debilitados. Nosotros somos parte de Conveagro y ahí apoyamos fuertemente esto, ¿no? Pero también al interior de las organizaciones y de los gremios necesita todavía trabajarse este tema de la gobernabilidad y la institucionalidad. Hay organizaciones promotoras, tanto públicas como privadas, principalmente privadas, proveedores de insumo, financistas, ¿no? Esto lo voy a pasar rápidamente. Entonces, quisiera concentrarme en tres experiencias concretas que desarrolla CEDEPAS, de cómo se puede hacer viable la pequeña agroindustria rural y cómo pueden acceder a mercados de manera ventajosa y cómo pueden, además, en devolución, estas pequeñas unidades agrarias rentabilizar, mejorar sus activos y, sobre todo, generar empleos para los jóvenes en estas cadenas agroalimentarias rurales, ¿no es cierto? Trabajamos en Piura, trabajamos en La Libertad, en Ancash, en Lima y en plantas de procesamiento de derivados lácteos, ¿no es cierto? Entonces son derivados lácteos que provienen de una pequeña ganadería familiar, en promedio 5, 6, 8, 10 vacas en producción que les permite tener ingresos diarios porque la planta inmediatamente se constituye en un mercado para la leche, cosa que es un aspecto sumamente difícil de conseguir, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de La Libertad con 25 empresas asociativas. Todos estos son asociaciones o pequeñas cooperativas que producen quesos, diferentes variedades de quesos, producen yogures, producen mantequillas, manjares para acceder a los mercados. La gran ventaja de estas empresas, que todos tienen un mercado prácticamente asegurado, algunos están vendiendo en los mercados de Lima, otros venden en los mercados regionales de Chimbote, de Trujillo, y algunos inclusive venden en los mercados locales. Se han multiplicado estos centros de ventas para estas personas que viajan entre la sierra y la costa de La Libertad, y por el momento es mucho mayor la demanda que la oferta que pueden producir estas 25 empresas asociativas. Podría multiplicarse al doble de empresas, 50 empresas asociativas, y todavía habría una capacidad para incursionar en estos mercados. También estamos trabajando en el caso de Piura con leche de cabra. Ahí tenemos tres asociaciones de productores de derivados lácteos, produciendo productos principalmente quesos tipo ricota, queso pasteurizado, tipo feta, queso de menta, queso con oréganos o hierbabuena, etc. Entonces, estos quesos a base de leche de cabra está bastante bien, hay mucha demanda, han logrado estándares de calidad bastante buenos y producen principalmente para el mercado regional de Piura. Una de las ventajas tal vez que hemos logrado es que tenemos una alianza con especialistas, maestros queseros suizos, que vienen todos los años. Este año por la pandemia no han podido estar presencialmente en estas plantas queseras para la transferencia tecnológica, pero hemos encontrado mecanismos virtuales para seguir desarrollando estas capacitaciones a través de un convenio con Swiss Contact
para tener estos especialistas suizos. Entonces, en CEDEPAS tenemos especialistas, se han logrado formar especialistas en cada planta queseras, especialistas locales, y encima de todo esto todavía además tenemos especialistas suizos que nos acompañan en la transferencia tecnológica. Estas son algunas fotos que nos dice cómo para refugiarse y no perder la leche en estas condiciones un poquito precarias, se produce un quesillo. Ese quesillo se vende aproximadamente entre 4, 5 soles, 6 soles el kilo de quesillo, y es la forma tan rudimentaria que hacen estas personas, estas familias, para no perder la leche y poder transformar. A partir de ahí se pone una planta y los productos comienzan a mejorar sustantivamente, tanto en precio como en calidad, ¿no es cierto?, y incursionar en los mercados. Quisiera señalar que varias de estas cooperativas, hace aproximadamente 2 años o 3 años atrás, en la primera Feria Nacional del Queso, ganaron primeros puestos a quesos madurados, ¿no? Aquí tenemos más o menos todo un procesamiento, todas las plantas queseras en Otuzco, en la provincia de Otuzco se han concentrado, en el caso de La Libertad, estas plantas queseras. También quisiera señalar que el CITES CEDEPAS trabaja en el departamento de Cajamarca con el clúster de derivados lácteos como asesores, impulsando un proyecto financiado por Innovate. La carne de cuy probablemente es otra cadena que nos está dando muy buenos resultados. Aquí se trabaja desde la producción de cuyes, la instalación de los pastos, la producción en los galpones, que garantizan la calidad y la inocuidad de esta carne. La carne de cuy, como saben, es una producción de carne de alto valor nutritivo. Por lo tanto, la demanda, curiosamente, en los últimos años se ha incrementado enormemente en el país. Estas son algunas cooperativas que trabajamos en el caso de la de Ancash, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos datos específicos sobre las granjas que se trabaja con asesoría y acompañamiento de El Inía en Huaral, de Donoso, la aprobación de 20 promotores de cuyes en el Valle de Fortaleza, que son certificados por Cinease y Agro Rural, toda la asesoría técnica que tienen estos galpones. Se están trabajando plantas de beneficio con certificación HACCP para brindar, para ofertar esta carne a empresas mucho más formales, ¿no? Como, por ejemplo, una empresa que brinda alimentos a una empresa minera de gran magnitud. Esta empresa está esperando tener que estas plantas de beneficio con certificación HACCP pudiera funcionar y podemos abastecer a solo una empresa cantidades de aproximadamente 3.000 cuyes mensuales para esta empresa. ¿No es cierto? Se ha trabajado también con una marca colectiva, ¿no es cierto? Y certificaciones por SENASA desde la producción primaria hasta la comercialización. En el caso de Cajamarca, hemos logrado, por ejemplo, desarrollar con varias cooperativas del Valle de Condebamba, principalmente Cabanossi de Cuy, Snacks de Cuyes, que están producidos a base de cuy frito, con ñuña. La ñuña es una leguminosa muy oriunda precisamente del Valle de Condebamba, y maíz pacho para tener estos snacks, una mortadela de cuy. Es decir, desde la producción de escala de cuy con cooperativas se puede transitar a estos niveles de procesamiento y se puede ofertar bastante bien a los mercados que están creciendo en este campo. La carne de cuy, repito, tiene altos estándares de nutritivos, es una carne que no tiene colesterol, es una carne bastante buena, inclusive para combatir desnutrición y anemia.
Finalmente, el otra cadena que trabajamos y que nos da bastante buenos resultados, esta cadena lo trabajamos en Piura y La Libertad, es el banano orgánico. El banano orgánico tiene niveles de procesamiento más bien para venderlo en fresco. Estamos trabajando también algunos productos, nuevos productos a base de el porcentaje de 10, 12% que no se puede exportar para no para venderlo en transformado. Esta cadena es una de las más rentables para la pequeña agricultura familiar en Costa. Se calcula aproximadamente, puede ser un poco más, poco menos de 100, de 1.500 soles mensuales como ingreso promedio por cada hectárea de banano orgánico. Esto puede subir un poco más si además le agregamos la mano de obra, tanto en el proceso como en el manejo mismo de la parcela. Entonces, digamos que con 2 hectáreas una familia podría salir de la pobreza tranquilamente, ¿no? En lo social, la mayoría de cooperativas y asociaciones que trabajan con SEDEPAS se asocian precisamente para ganar economía de escala. Por ejemplo, esta asociación del Valle de Chira, que agrupa aproximadamente un poco más de 500 productores, que en promedio tienen 0,8 hectáreas por productor, exportan de manera directa a los mercados internacionales de Estados Unidos, Canadá y Europa, y pueden exportar entre 14, 15, 18 contenedores por semana y logran tener bastante mejor utilidades que solamente vender el producto a empresas que exportan este producto, ¿no? Y hay unos impactos en el campo ambiental porque además todos tienen certificación orgánica, todos tienen certificación de comercio justo y esto les permite tener aún más una rentabilidad. Entonces, estos son los aspectos importantes, básicos para articular una cadena con éxito. Primero, decíamos una asesoría y una asistencia técnica en el campo tecnológico productivo. Si el producto es de alta calidad, entonces su incursión en el mercado, así fuera de una producción de cuy o unas cajas de banano o unos quesos artesanales, tienen acceso a los mercados. La asociatividad, por consecuencia, es un modelo importante para acceder a los mercados, participar de la comercialización es otro aspecto y la articulación interinstitucional. Es decir, estas cooperativas y estas asociaciones forman parte de una red institucional local, regional o provincial, que puedan articularse con la municipalidad, con el Ministerio de Agricultura, pueden acceder a otros beneficios todavía mayores si logran articular de manera ventajosa en este entorno institucional. Es muy importante la colaboración entre los actores, ¿no es cierto? Entre los actores locales, porque de esta manera se comparten beneficios, pero también se comparten de alguna manera riesgos, ¿no? Los intereses y resultados del desarrollo están compartidos por el conjunto de actores involucrados en el territorio, ¿no es cierto? Y hemos comentado que los riesgos y las responsabilidades también se comparten. Los valores de una alianza es la confianza, obviamente, en un país en donde este valor es un país muy desconfiado de todos contra todos, generar la confianza primero al interior de la organización, al interior de la cooperativa, para después desarrollar relaciones de confianza con sus proveedores, con sus acreedores o con el mercado final, es sumamente importante, ¿no? El respeto, la transparencia, la rendición de cuentas que tiene que haber, la igualdad y la equidad en las relaciones, no solamente de hombres y mujeres, por cierto que ya es muy importante la inclusión, la ética y la responsabilidad compartida. Algunas reflexiones finales para terminar. La agroindustria rural creo que se constituye en un motor
importante para el crecimiento de la economía local. Es decir, hemos señalado en estas experiencias que se generan empleos principalmente para jóvenes, se generan empleos, la agroindustria rural además genera empleos que incorpora innovaciones, que es muy importante, y cuando hay innovaciones, el joven rural tiene el deseo de quedarse, el deseo de involucrarse. Generalmente en el mundo rural, los jóvenes están saliendo a vivir a las ciudades o a buscar empleo en las ciudades porque asocian la actividad de sus padres a la pobreza, asocian la actividad de sus padres a la precariedad o a una economía de muy de subsistencia. En cambio, si se generan innovaciones, si se genera empleo, entonces los jóvenes se van a involucrar en estas actividades y por lo tanto habrá una dinamización y un crecimiento de las economías locales, ¿no? Sin embargo, los mercados están basados en exigencias, ¿no es cierto? Entonces, esas exigencias tienen que ser atendidas de manera eficiente. Por eso es muy importante tener políticas que proporcionen servicios de capacitación, servicios de asesoría tecnológica. Y aquí los gobiernos locales, los gobiernos regionales pueden jugar un rol importante. Inclusive hay programas desde el Ministerio de Agricultura que podría apoyar estas iniciativas de la agroindustria rural, ¿no es cierto? Además de promover modelos empresariales asociativos, ¿no? Entonces, si estos modelos empresariales son exitosos, vinculados a lo anterior, al manejo de tecnologías, entonces funcionará muy bien la agroindustria rural. De otro lado, pero no solamente sirve incrementar la productividad al interior de la unidad productiva, si no prestamos atención al entorno favorable que es necesario para lograr la competitividad de la agroindustria rural. Es decir, si el entorno, es decir, los caminos de acceso que generalmente en la sierra es muy precario, entonces su acceso al mercado tendrá mayores costos, ¿no es cierto? O el transporte o los servicios adecuados para la sanidad de los animales, por ejemplo, ¿no es cierto? Servicios financieros que generalmente son más difíciles de conseguir para este sector porque la banca financiera considera que es una actividad de alto riesgo y por lo tanto no están muy animados a financiar este sector. Sin embargo, si se les demuestra que hay empresas asociativas que son cumplidores con los créditos que les otorgan, y hay muchísimos casos de alianzas de empresas asociativas con cajas, por ejemplo, con la Caja Trujillo, con la Financiera Confianza, que están trabajando y han desarrollado un nivel de relación y están logrando bastante buenos resultados para ambas partes. Primero para la empresa asociativa que tiene el servicio financiero oportuno, pero también para la empresa financiera porque los porcentajes de morosidad son tan bajos que les permiten tener una especie de control social a través de esta empresa asociativa. Asimismo, los pequeños agricultores pueden convertirse en abastecedores, en actores importantes y eficientes en los mercados locales y regionales. En los últimos meses hemos visto cómo se han organizado estas ferias itinerantes, estas ferias promovidas por la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, la pandemia nos ha producido un efecto interesante en donde se han promovido ferias impulsadas desde las municipalidades o desde el Ministerio de Agricultura. Esto ha sido interesante porque ha acercado al pequeño productor a los consumidores finales. Esto es sumamente interesante, ojalá se pudiera continuar con esto, y ahí creo que los pequeños agricultores pueden convertirse, repito, en abastecedores eficientes de estos mercados. Finalmente, qué duda cabe que la inversión en asociaciones de productores reduce los costos de transacción, haciendo economías de escala, les permite bajar las compras de los insumos, las compras de las semillas, las compras de los servicios, inclusive las tasas financieras bajan
cuando ya se trata de una asociación de productores o una cooperativa de productores, no siendo así cuando acceden de manera individual o de manera independiente. Diferente comprar un saco de abono o cinco sacos de urea o de cualquier producto que hacerlo por muchas toneladas para una asociación. Entonces ahí los costos bajan, pero igualmente por su capacidad de negociación, ¿no? Entonces, estando organizados, crece, mejora sustantivamente la capacidad negociadora de la pequeña agricultura como proveedores, ¿no? Entonces, esto hace que la pequeña agricultura siga siendo, obviamente, una gran posibilidad. Y solo para terminar, porque ya me he pasado largamente la hora que me ha dado Elvis, quisiera señalar que las condiciones de producción, principalmente en la sierra, está todavía pendiente de mejora. Es una brecha que se tiene que mejorar a pesar de los esfuerzos realizados, solamente entre 15, 20%, 25%, si no es más, en la sierra, las pequeñas unidades productivas tienen acceso al agua. La mayoría depende de las lluvias y de un sistema de secano. Y como ustedes saben, eso es bastante irregular. Con eso no se puede garantizar una agricultura eficiente ni tampoco predecible, ¿no? Igualmente, deberíamos de seguir promoviendo la agroindustria rural. Estos ejemplos que he señalado son solo algunos ejemplos. Se están produciendo, por supuesto, otra gran cantidad de productos. Los CITES, los Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica, tanto públicas como privadas, tienen un rol muy importante que cumplir. También los mercados, repito, se basan en calidad, se basan en una logística, que en muchos de los casos eso constituye barreras de entrada. Sin embargo, se pueden atender si se amplían las innovaciones y los servicios a este sector. Muchísimas gracias, Elvis. Gracias a todos y todas. Gracias, Federico, por tu ponencia. Bueno, de tu ponencia también podríamos rescatar, ¿no?, que las agroindustrias tienen que tecnificarse. En la medida que estas pequeñas agroindustrias rurales se tecnifiquen, en esa misma medida podrán competir con el mercado local, también local y regional, obviamente. Y lo que decías, que es súper importante el tema de la gobernabilidad con pequeñas asociaciones, es vital para el desarrollo rural. Si las pequeñas organizaciones no se agrupan, no se organizan, no van a poder tener esa capacidad tanto comercial y financiera para poder conseguir objetivos en común. Entonces, esas pequeñas agroindustrias tienen que acceder a ese tema de formalización a través de este modelo cooperativo, ¿no?, tan interesante que hay, ¿no?, y que todavía en muchas partes del Perú todavía hace falta fortalecer. Y también el acceso a financiamiento, ¿no? Una unidad productiva que pueda acceder a un financiamiento para un mejoramiento tecnológico, en esa misma medida va a poder tener la capacidad de posicionar su marca, de tener certificaciones como HACCP, BPM y todo un sinnúmero de instrumentos que le va a facilitar, ¿no?, su actividad comercial. Muchas gracias, Federico. Queremos decirle también a los participantes que están con nosotros que las preguntas las vayan poniendo por nombre de ponente para que, si a la hora de contestarlas, tanto Federico como la siguiente expositora sepan a quién va direccionada la pregunta, ¿no? Queremos dejar a Patricia Flores, que es coordinadora de América Latina y FOAN, con el tema de estrategias para reducir la anemia y la desnutrición en zonas rurales con agrosistemas de montaña. Patricia tiene más de 30 años en temas de desarrollo rural y agroecología, con estudios de especialización en Edimburgo, en la universidad, y también en Berkeley. Creemos que tu ponencia, Patricia, es clave en este momento, así que te dejamos 30 minutos para que nos puedas abordar desde tu rol, desde tu experiencia, estas estrategias agroecológicas para mejorar una agricultura más sostenible. Gracias, Patricia, y te dejo a ti. Gracias. Muchas gracias, Elvis. Muchas gracias a CEDEPAS Norte, al equipo maravilloso que tiene CEDEPAS. Para mí una alegría y un placer estar aquí compartiendo esta oportunidad de dirigirme a la audiencia, a todos ustedes que están conectados a través de la internet
escuchando la maravillosa experiencia que nos ha compartido Federico sobre las cadenas de valor y cómo se integran y cómo se asocian a los agricultores familiares a estos mercados emergentes que cada vez son más exigentes, como bien lo menciona. Y mi presentación va a ir a hacer una lupa, varias lupitas, creo yo, en algunos temas que Federico nos ha compartido, ¿no? Federico nos ha hablado de seguridad alimentaria, nos ha hablado de calidad ecológica, nos ha hablado de nutrición, nos ha hablado de calidad de alimentos. Así que vamos a compartir aquí la experiencia de un proyecto que estamos ejecutando, pero que tiene que ver mucho con estos mercados, ¿no? Con esta nueva situación, inclusive dentro de la pandemia que nosotros estamos viviendo. Me pidieron que haga un aporte desde lo que es la seguridad alimentaria y cómo mejoramos la alimentación y la nutrición. IFOAM, para los que no son relacionados a nosotros, es una organización internacional, es una red de miembros en el mundo entero. Está abierto a los miembros como CEDEPAS, como distintas ONGs, que de hecho el Movimiento Agroecológico de Perú, a través de la RAE, la Red de Agricultura Ecológica del Perú, es miembro de IFOAM, y también lo es la Universidad Agraria La Molina, con el programa de hortalizas. Y bueno, es una red de acción que promueve en el mundo entero la agricultura ecológica y trata de difundir herramientas, instrumentos que ayuden a desarrollar y fortalecerla en los distintos países en el mundo. Entonces, yendo un poco ya al tema que me convoca, yo quería empezar hablando un poco de los ODS, y quizás es un refrito para muchos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero siempre es importante traerlo. Parece que es casi como la diapositiva y la información que debe estar en todo, en toda presentación que hagamos que tenga que ver con la alimentación. Los ODS son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que los países han suscrito y se han comprometido de poder cumplir para el año 2030, es la famosa Agenda 2030. Y podemos decir que agricultura y alimentación tiene que ver todo con los 17 ODS. Hay algunos que dicen, bueno, sí, son 9, 10, podemos un porcentaje de ellos importante se pueden cumplir con los ODS. En verdad, no hay nada en esta vida que no tenga que ver con la agricultura y la alimentación. Si queremos mejorar los hábitats acuáticos, tenemos que hablar de agricultura y alimentación. Si queremos hablar de mejora de la vivienda de las familias, tenemos que hablar también de agricultura y alimentación. No hay nada, energías renovables, todo tiene que ver con agricultura y alimentación porque es un sector, por el tamaño de población que hoy en día tenemos en el mundo entero, que sigue creciendo, que presenta el mayor reto para la humanidad, el poderlo transformar para poder hacer un desarrollo sostenible. Y hoy en día, con la pandemia, todo el mundo habla de transformarnos, de traer una reforma, de no seguir haciendo más de lo mismo, de no estar utilizando tecnologías del siglo pasado. Y eso nos los ha traído la campaña de moratoria a los transgénicos. Entonces, el poder mirar hacia el futuro con tecnología moderna, con una tecnología que involucre el bienestar de todos los seres vivos en este planeta, tiene que ver con agricultura, alimentación y con un enfoque de agroecología. Pero lo que yo voy a compartir en los siguientes slides tiene que ver con especialmente un objetivo, que es el ODS número 2, que nos habla del hambre cero. Y es muy conocido el ODS 2 en el sentido de que siempre lo promueven, indican como estos ya desagregada, que nos habla de que el hambre cero y asegurar alimentación, ¿no?, sostenible, nos habla de poner fin a todas las formas de malnutrición. Y cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando de la gente que está con desnutrición crónica, o también estamos hablando de la gente que está con sobrepeso. Cuando hablamos, también vemos las metas que nos proponemos en este ODS, se habla de duplicar la productividad agrícola a pequeña escala, eso quiere decir hablar de mejorar la productividad a nivel de la agricultura familiar, y con esta meta, a veces, muchas veces nos venden una maravilla que no tiene nada que ver con la sostenibilidad. No nos olvidemos que son ODS, no se nos olvide la letra S de sostenible. Entonces, porque podemos duplicar productividad con una mirada angosta, con una visión mecanicista, con una visión reduccionista, que nos traen los transgénicos, que nos traen la agricultura química. Pero cuando hablamos de multiplicarla y duplicarla con una mirada de sostenibilidad,
tenemos que incorporar un enfoque agroecológico. Este objetivo también nos habla de prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. Entonces, ahí viene este complemento. Prácticas sostenibles y resilientes quiere decir que vamos a tener que trabajar en condiciones adversas con eventos climáticos extremos, por sequía, por inundación, con presencia de plagas y enfermedades en los sistemas productivos, por un desarreglo, un desequilibrio del agroecosistema, pero tenemos que aplicar el criterio de sostenibilidad para estos sistemas y arreglos productivos. También nos menciona el mantenimiento de la diversidad genética y qué tan importante eso, y vamos a verlo más adelante, porque no podemos estar pensando en simplificar el sistema de producción por querer hacerlo más productivo, porque a la larga, en esa visión cortoplacista de hacerlo más productivo sin traer estos elementos de diversidad genética, caemos en la trampa nuevamente del reduccionismo, del mecanicismo, de la visión lineal, creyendo que con esto, con simplificar los sistemas de producción para la alimentación y la agricultura, vamos a resolver nuestros problemas. Y acá qué interesante, que también desagrega en otra instancia, en otro nivel, este objetivo, que nos habla de la inversión en infraestructuras, investigación y desarrollo agrario. Lo que nos decía hace un momento Federico, que necesitamos políticas, que necesitamos vías de comunicación, que necesitamos, investigación para poder nosotros encontrar esas soluciones, que no van a venir por sí solas. Se tiene que invertir en poder desarrollar ciencia y tecnología con esa visión de sostenibilidad, con esa visión de largo plazo, que sea incluyente, que no sea excluyente, que no sea solamente para pequeños grupos de poder, sino que incluye la agenda y las necesidades de la agricultura familiar. Y también nos dice acá la estabilidad de mercados agropecuarios mundiales. Nos hablaba Federico de la importancia de esos mercados, que pueden ser los mercados, yo añadiría acá, domésticos, nacionales, cada vez vienen presentándose, desarrollándose y fortaleciendo como los mercados emergentes sostenibles que tenemos en Perú. Pero también mirando, hay muchas de esas cadenas que se hablan, que están conectadas con ese mercado global, la cadena de café, de cacao, del banano orgánico que nos mostraba Federico. Entonces, esto también es un tema. Y por último, el control y la volatilidad de precios de los alimentos. Hemos tenido picos de precios que estaban por las nubes allá para fines de la década de los años 2000, al inicio, hace poco más de 10 años. Luego tenemos picos que tira el precio abajo. Luego tenemos la comoditización de estos productos y alimentos que los convierten en materias primas que se cotizan en una bolsa de valores y, bueno, y está sujeto a otros aspectos que influyen en el precio y finalmente en el ingreso de los productores, que por más organizados que estén, no pueden mejorar su calidad de vida frente a un precio vil, no realmente, que no reconoce el esfuerzo de producción. Entonces, para ponernos a hablar de estos ODS, tenemos que nosotros también que entrar hacia cómo están funcionando esos sistemas alimentarios. Y del COVID se habla mucho, ¿no? Que si el virus saltó por un mal manejo de estos sistemas alimentarios. Y seguramente también habrán escuchado que no será la primera ni la última pandemia. Pues bueno, aquí cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad en los sistemas alimentarios, nosotros tenemos que tener en cuenta dos elementos principalmente. El sistema tradicional, por ejemplo, el de nuestros pequeños agricultores, agricultores familiares, maneja un sistema mixto, donde tenemos la crianza, todo el sistema pecuario, los animales, el componente animal, y la parte vegetal con sus cultivos, generalmente diversificados. Es difícil encontrar un agricultor familiar que solamente cultiva una cosa, ¿no? En ese sistema mixto, digamos, tradicional, donde tenemos sistema pecuario más cultivos integrados, quiere decir que lo que yo pueda cultivar vegetal vegetales puede servirme también no solamente como alimento para mi familia, sino también alimento para mis animales. Y mis animales aquí no solamente van a servir para poderlos vender o comer como familia, sino también pueden ser animales que ayuden a, por ejemplo, ser animales de tracción animal para el arado, ¿no? Que todavía se utiliza en muchos de nuestros sistemas, pero también son animales que nos proveen estiércol, que nos permite transformarlo para poder mejorar la fertilidad del suelo, que a su vez va a poder dar los nutrientes necesarios para un buen equilibrio del sistema de cultivo. Aún así,
también sabemos que hay muchos de estos sistemas no son totalmente cerrados y en algunos casos se requiere complementar la alimentación animal o complementar la fertilización cuando no podemos tener suficiente, por decir, compost o terrenos descansados que permitan la recuperación de la fertilidad del suelo. Pero aún así, en este sistema tenemos pequeñas pérdidas, ¿no? de nitrógeno, especialmente cuando se trata de un exceso de abonos o de estiércol que no ha sido debidamente reciclado para poder obtener fertilizantes orgánicos, ¿no? Y eso nos lleva a situaciones que pueden tener impacto en el medio ambiente, como puede ser la contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación del aire con gases de efecto invernadero, la acidificación de los suelos por los nitratos que sueltan ciertos abonos químicos, si utilizamos abonos químicos, la pérdida de la biodiversidad. Igual la agricultura es una actividad antropogénica, quiere decir que es el hombre interviniendo en la naturaleza, no es lo mismo que un ecosistema sin ninguna intervención, y también, bueno, los efectos hacia lo que es, ahí está que se me salta, los efectos hacia lo que es el calentamiento global. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Ha habido una disrupción de estos sistemas integrados, donde las fincas en el mundo entero han ido especializándose hacia lo que es, o bien sistemas pecuarios de crianza animal altamente intensificados en pequeñas áreas con alimentación y condiciones de desarrollo y de crecimiento totalmente artificializados, con un alto costo energético y con un alto costo ambiental y social. Y tenemos por otro lado todo lo que es el sistema de cultivos. Esa disrupción, con las mismas consecuencias que he mencionado que en el sistema pecuario, ha hecho que se vuelva insostenible, que tengamos que pagar un costo muy alto como sociedad, como humanidad, hacia la sostenibilidad en los sistemas alimentarios. Y la idea, hace poco salió una investigación que precisamente hablaba de esa disrupción entre los sistemas pecuarios y vegetales. La idea es retomarlo, porque esta disrupción viene ya desde la década de hace 50 años o más atrás, en donde realmente se vio esa especialización que tiene y acarrea costos sociales, económicos y ambientales muy, muy graves que tienden a presentarse inclusive en situaciones de enfermedad y de mala alimentación y todo lo que nosotros ya conocemos el día de hoy. Y lo que ahora se está buscando precisamente desde la ciencia y tecnología es poder retomar nuevamente esa integración hacia un nuevo sistema que permita realmente esa buena integración entre los sistemas pecuarios y de cultivos. Pero para poder hacer esa integración, nosotros necesitamos investigación. Necesitamos, pero no cualquier investigación, porque hoy en día hay adalides de la investigación que nos hablan de que puede resolver cualquier cosa. Ahora, duden mucho de aquello que sea rápido, barato, ¿no? Y bueno, porque hasta eso es una ley, estaba leyendo hace poco, que es una ley de las escuelas de negocio en el mundo entero, que no hay las tres cosas juntas. Duden de aquel que les ofrezca esas tres características juntas. Por eso necesitamos una investigación independiente. Acá hay una investigación de la Fundación Biovisión, que también acaba de sacar su informe, que hizo estudios de casos sobre la ruta del dinero, lo que es ciencia y tecnología para la agricultura y el desarrollo. Y nosotros vemos, por ejemplo, que Suiza invierte, acá tenemos seis categorías, nivel cero, que es la agricultura industrial únicamente, que es este color, digamos, marrón más oscuro, un marrón más claro que tiene que ver con investigación que está apuntando a mejorar la eficiencia de las prácticas industriales altamente contaminantes. Y tenemos un verde más clarito que habla de hacer investigación hacia lo que es sustitución de insumos industriales. Es decir, podemos decir que estos tres de aquí a la izquierda están apuntando a hacer investigación que favorezca el modelo industrial que les acabo de mencionar, que tiene consecuencias catastróficas. Y acá a la derecha tenemos los otros tres enfoques de investigación que van hacia el otro lado, que tienen que ver con rediseñar los agroecosistemas, es decir, hacerlos más sostenibles con un enfoque de sostenibilidad. Tenemos
otro enfoque que tiene que ver con evaluar y mejorar el entorno socioeconómico, y otro, digamos, el gris plata, que es el último, que tiene que ver con poder investigar aquellos síntomas o proyectos más neutros, es decir, que no son totalmente industriales ni son totalmente transformativos, ¿no?, hacia la agroecología. Y fíjense ustedes, Suiza invierte más del 80% hacia este nivel de la derecha que hablamos, de este rediseño de los agroecosistemas, de poder velar por el bienestar socioeconómico, de poder trabajar también respuestas más neutras. Y vemos el marrón oscuro, por ejemplo, es que es agricultura industrial únicamente, apenas el 2%. Ahora vemos la Fundación Bill y Melinda Gates, que con todo su dinero y sus buenos deseos que ellos tienen, están financiando más del 80% hacia lo que son enfoques de la agricultura industrial, mecanicista, reduccionista, cortoplacista, con un alto valor, con un alto costo ambiental y social. Y vamos en Kenia, aquí hicieron el estudio de caso en Kenia, yo me gustaría saber cómo sería el estudio de caso en Perú. En Kenia vemos que casi el 90% de la inversión hacia la investigación en agricultura para el desarrollo tiene que ver con la agricultura industrial. Fíjense, 1% es el color morado, que tiene que ver con la transformación de los agroecosistemas, de rediseñarlos, de transformarlos hacia la sostenibilidad. Eso es lo que reciben nuestros amigos de Kenia. ¿Qué recibe el Perú? Yo leí hace poco, a raíz de la renuncia de la directora del CONCITEC, que apenas el 39% del presupuesto de ciencia y tecnología del CONCITEC fue ejecutado. Y estamos mediados de noviembre, como si no fueran necesarios los más de 80 millones de soles que quedaron sin ejecutar para poder transformar estos sistemas. Entonces, y ahí tiene que ver mucho las prioridades que damos nosotros en la agenda para poder transformar. Y esta falta de inversión hacia soluciones sostenibles nos lleva a este tipo de cuadros, donde Perú, a pesar del crecimiento económico, sin hablar de la pandemia, porque estas figuras son prepandemia, hablamos todavía que estamos en una situación de índice global de hambre que no es el mejor de los mundos, que Huancavelica sigue, ¿no?, punteando como en situación del índice, según el índice, en condición seria respecto al hambre. Y apenas tenemos 4 regiones en el Perú que podemos decir que tenemos un bajo índice global de hambre. Entonces, y esto es prepandemia, se cree que el impacto del COVID va a abarcar toda esta zona que estamos viendo aquí como pintada de amarillo, ¿no? Entonces, realmente nos pone contra la pared, digamos, los indicadores y las tendencias. Entonces, tenemos que pensar realmente en cómo transformamos esos sistemas alimentarios. Aquí hay un diagrama muy, muy explicativo realmente, marea un poco las flechas, pero nos dice claramente cómo funciona. Y por eso que es quizás tan complejo el poder dar una solución única. Requiere la intervención de varios sectores, requiere la intervención de varias miradas, de varias disciplinas, ¿no?, de varios enfoques, pero sin perder la vista la sostenibilidad. Entonces, si tenemos nosotros como país que hemos suscrito y estamos comprometidos a cumplir los 17 ODS, echemos una mirada a cómo funciona nuestro sistema alimentario. Y este ejercicio se puede hacer tanto a nivel de país, como a nivel de región, como a nivel de comunidad, como a nivel de aldea. Y es interesante mirar aquí esos motores que son los que influyen en las distintas etapas, digamos, de esa cadena de valor que nos mencionaba Federico, que finalmente se expresa en lo que es la dieta. Y aquí por eso que el proyecto que nosotros realizamos hace un enfoque en dieta, pero sin perder la mirada de cuáles son esos motores que están influyendo en esta dieta. Porque la dieta es el resultado, la expresión final de cómo influyen estos motores, de cómo funciona mi cadena de suministro de alimentos, de cómo están construidos estos entornos alimentarios, y por último también de cómo yo valoro los alimentos que tengo a mi disposición o que puedo reproducir en mi finca. Y esto, las dietas al final, tienen las consecuencias sobre mix, condición de nutrición y de salud. Y si nosotros tenemos aquí políticas, programas, trabajo institucional, que no tiene una mirada clara sobre realmente cómo funciona y cómo podemos apoyar, vamos a estar repitiendo permanentemente los errores del pasado. Entonces, y aquí inclusive hay
la madre de todos los motores, que es la crisis sanitaria. El motor de la crisis sanitaria viene a influir inclusive todos estos que vemos acá, porque el hecho que nosotros hemos podido observar el fenómeno de los retornantes, por ejemplo, influye en los, en los motores demográficos, influye en los motores socioculturales. La gente de Apurímac, por ejemplo, me decía Patricia, viene gente que ya dejó hace más de 20 años la chacra y regresan con otras costumbres, ¿no? Ahora, también es una oportunidad, hay que verlo también, que regresa gente joven que ha perdido mucho en esta pandemia con una esperanza de poder recuperar sus vidas, sus estrategias de vida en el campo, y hay que darles instrumentos para que puedan salir adelante. Entonces, ¿qué es esto de la agricultura sensible a la nutrición? Es un enfoque que se desarrolló en el año 2014, por ahí no hace mucho, cuando empezamos ese proyecto apenas y se conocía de qué se trataba este concepto y este enfoque, no teníamos herramientas para trabajarlo, y nos hablan que es un enfoque basado en los alimentos, ya eso es un buen avance, para el desarrollo agrícola, que incluye alimentos nutritivos, la diversidad de dieta y alimentos fortificados, para superar la malnutrición y las deficiencias en micronutrientes. Y pongo en rojo alimentos fortificados porque ese no es el enfoque que manejamos nosotros. Pero es importante saber qué es lo que propone también estos organismos internacionales que están buscando mejorar la alimentación de la población, pero que nosotros desde una mirada agroecológica no suscribimos. Los alimentos fortificados son alimentos que han sido alterados en su constitución genética para poder incorporar seguramente algunos micronutrientes, y en situaciones de hambruna y terrible que muchos países de África o en algunas zonas de nuestro propio país podemos encontrar, se ven prácticamente obligados a consumir. Pero creemos que si nosotros realmente podemos desarrollar sistemas de producción con alimentos nutritivos para poder obtener una diversidad de dieta con un enfoque agroecológico, cada vez menos este tema de los alimentos fortificados, que es el negocio de algunas empresas de ayuda alimentaria, cada vez vamos a ser menos dependientes de ese tipo de ayuda. Destaca también los múltiples beneficios que se derivan de disfrutar de una variedad de alimentos. Y esto es muy importante porque es un aspecto cultural que a nosotros nos atraviesa como sociedad en el Perú, ¿no? Y además, bueno, se reconoce el valor nutricional de estos alimentos y la importancia y el significado social que ellos tienen en nuestro sector. Y el objetivo general de la agricultura sensible a la nutrición es hacer que el sistema alimentario mundial pueda producir alimentos de buena calidad con resultados nutricionales. Y eso es importante, y resalté resultados nutricionales, porque por mucho tiempo, y me incluyo yo misma, que he trabajado aspectos de agricultura y agroecología, hemos estado imbuidos en este punto, digamos, de los objetivos de la agricultura, mejorar rendimientos, luego fuimos mejorando, ampliando la visión, decir, articulándonos al mercado, luego decimos, bueno, generando valor agregado, todo esto que nos ha descrito muy bien Federico en la presentación anterior, pero no, y asumíamos con nuestra mejor intención de que con esto estábamos mejorando la nutrición de las familias. Y lo cierto es que esto no es una relación directa. No es una relación directa porque entra una complejidad de situaciones en el medio que tenemos que estar atentos a ver cómo funciona, por eso que regresamos, recuerden el diagrama de cómo funciona el sistema, y ahí poder nosotros hacer los cambios que necesitamos. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Trabajando también aspectos de educación, donde tenemos que trabajar principalmente con las mujeres jefas de hogar. Ahora, uno diría, bueno, se aplica muy bien para nuestras labores de promoción, pero fíjense que este enfoque hoy en día también se viene aplicando a nivel de ciencia, ¿no? Entonces, ubican el enfoque, digamos, ¿no?, de la agricultura sensible a la nutrición, incorporan estos aspectos que hablábamos de los ambientales, de la producción sostenible, los aspectos nutritivos, la seguridad alimentaria, y comienzan a desarrollar en la investigación. En este caso era una investigación sobre la vida microbiana en el suelo, ¿no?, y lo vinculaban con estos aspectos de la biodiversidad que existe en el suelo y cómo esta se relaciona con estos aspectos mencionados aquí, y también de cómo eso influye hacia lo que es parámetros nutricionales que estén orientados a la mejora de la salud de las personas. Entonces, esto no es un enfoque solamente para extensionistas o que ya es una labor bastante ardua y que escasea mucho en el campo rural, sino también para la ciencia y la tecnología. Y ojalá que pudieran enfocar para poder tener una visión integradora. Entonces,
¿Cómo se hace? Pues que los alimentos estén más disponibles, sean más accesibles, esa es la parte más agrícola, digamos, que podamos diversificar los alimentos y aumentar esa producción sostenible. Aquí hablamos ya de consumo, ¿no? De la diversidad de dieta, y que los alimentos en sí mismos sean más nutritivos. Y el camino para poder atravesar es digamos, acá está diagramado muy bien por Hilary Crit del Instituto de Investigación Nutricional, que nos han acompañado en este enfoque, es que a partir de la producción agrícola vamos a poder llegar al mercado, vamos a poder generar ingresos, vamos a poder alimentarnos, ¿no? Y esto va a significar el consumo, que tiene que ver con diversidad de dieta, con alimentos de origen animal, en especial para nosotros que carecemos ingesta de proteína animal, verduras, frutas, leguminosas, que tienen que ver también con los micronutrientes que son esenciales para una buena condición en la salud. Y trabajamos especialmente con las madres y con madres en edad reproductiva y con niños menores de 5 años. Se aplica todo un tema de enfoque de género y un elemento de educación y comunicación nutricional. Y es muy lindo porque con CEDEPAS Norte, por ejemplo, hemos podido trabajar con un equipo que nos complementa desde las ciencias sociales y las ciencias agronómicas. Y entonces, cuando decimos vamos a hacer nutrición, agricultura sensible a la nutrición, nos tenemos que basar en lo que es la agroecología. Y hay un elemento inseparable y el pilar de todo enfoque agroecológico, la diversidad del sistema y la creación conjunta e intercambio de conocimientos. Y a partir de ahí se construye y se arregla cualquier diseño agroecológico. Y nosotros en el proyecto de nutrición hacemos un énfasis en un indicador que antes no manejábamos, porque no sabíamos cuánto había mejorado. Creíamos que estábamos mejorando la alimentación de las familias, pero no sabíamos cómo medirlo. Y el poder traer el indicador al objetivo mismo del proyecto nos obliga a trabajar de una manera diferente, utilizando herramientas nuevas que significan una innovación en los modelos de extensión que realizamos en el campo rural, en las áreas rurales. Y ese indicador es el de culturas y tradiciones alimentarias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos trabajando con 4 equipos de desarrollo de capacidades. En Lima estamos precisamente con CEDEPAS Norte, pero hay otros equipos en el norte, en Piura, con Progreso, en el sur, con CEDEP Ayu, en Cusco y Apurímac, y otro en el centro que tiene que ver con Ayacucho, con CEDAP Ayacucho, que abarca la región de Junín. Entonces, estamos en 8 regiones en el Perú aplicando este enfoque, aplicando diversidad de producción y diversidad de dieta, con un indicador que se llama el puntaje de diversidad de dieta mínima en mujeres, que significa cómo evaluamos el consumo, la producción y el consumo de 10 grupos de alimentos. Y para eso, para entender mejor cómo funciona nuestro sistema, que hemos hablado de qué se trata el sistema alimentario, aplicamos grupos focales con la población con la que se trabaja para saber sus hábitos alimenticios, cuáles son las barreras para consumir ciertos grupos, qué es lo que impide que ellos puedan alimentarse mejor, qué es lo que a ellos les gusta comer, también culturalmente hablando. Hacemos un sondeo de mercado, que no es un estudio de mercado. Un sondeo de mercado te permite ver el entorno alimentario, qué alimentos hay, en dónde se venden, a qué precio. Porque por más que yo quiera comprar, por decir, limón, y no produzco limón, y quiero ir a la bodeguita del pueblo a comprarme limón, y no lo encuentro, entonces tengo un problema, ¿no? ¿Cómo realmente accedo? Entonces es importante ver cómo está funcionando. Y la entrevista a líderes comunitarios, ¿no? Eso nos permite poder entender mejor cómo funciona ese sistema alimentario local. Y hemos determinado, en la primera fase del proyecto, que hemos tenido 30% de mejora en el consumo de alimentos, 30% de mejora en las dietas de las familias. Y ahora estamos en una segunda fase tratando de evaluar, tratando de escalar esto. Pero para poder escalar y amplificar este enfoque de trabajo que mejora la alimentación de las familias, especialmente las más vulnerables, necesitamos políticas. Y en algunas regiones estamos viendo que esto está funcionando a ese nivel, ¿no? En la región de Junín, en Huancavelica, en Ayacucho, estamos viendo estos procesos transformativos cuando los gobiernos regionales lo aplican dentro de sus competencias. Y hacemos un enfoque muy, muy concentrado, muy dirigido hacia las personas, no solamente hacia las personas, en el caso de las familias, para conocer qué es lo que consumen y qué es lo que impiden que puedan consumir mejor sus alimentos, sino también hacia el promotor, hacia la gente de cambio que está en las comunidades, a ese extensionista, a ese proveedor de servicios rurales. Entonces hacemos una fuerte inversión en ellos. Es un proyecto global que está en 5 regiones de montaña en el mundo.
En la primera fase del proyecto, el Perú, por ejemplo, logró tener un excelente desempeño. Subimos en la Sierra de Huamachuco, nosotros con CEDEPAS Norte en ese momento. Hoy en día estamos en la Sierra de Lima, en Moyón. Y aquí vemos, por ejemplo, que logramos mejorar y el Perú era el que, de alguna manera, tenía un mejor indicador de consumo y de producción de alimentos, ¿no? Estábamos como pasando con las justas, lo mínimo que uno debe ingerir para poder decir que está consumiendo una buena diversidad de dieta son 5 de los 10 grupos de alimentos, y en este caso llegamos a más de 7 el consumo. Ahora, ¿qué está pasando ahora en este proyecto? Es interesante, todavía no tengo las líneas de salida, los chicos están trabajando, porque cuando hablo de línea de base, línea de salida, es porque estamos produciendo evidencia académica para los tomadores de decisión, para que puedan modificar estas políticas. Y es interesante ver, por ejemplo, estos dos gráficos son proveedores de servicios rurales, no lo ha hecho Patricia ni lo ha hecho Luis, que somos los coordinadores del proyecto, lo ha hecho la propia gente que trabaja en campo, y manejan estos instrumentos. Y es interesante ver, estos dos pertenecen a la región de Apurímac, uno de Andahuaylas, acá a la izquierda, y el de Oyabamba, ¿no? Ya no pertenece a Andahuaylas, ¿no? Sino más vinculado hacia la zona banquina, digamos, ¿no? Y aquí nos sale, por ejemplo, que el consumo promedio de estas islas en Andahuaylas es de 5, ¿no? Y la producción de grupos de alimentos promedio es de 3. Quiere decir que produzco solo 3 de los 5 grupos que yo consumo, en promedio, ¿no? Estamos hablando. Entonces, los 10 grupos de alimentos son estos que ustedes ven aquí, los ricos en almidón, que son los que nos dan toda la fuerza, la energía para trabajar, las habas, las leguminosas, habas, arvejas, frijoles, nueces y semillas, todos los derivados de lácteos, todo lo que es carne fresca, y ahí muy importante lo que están haciendo ustedes con el cuy, con los lácteos, huevos, vegetales de hoja verde rica en vitamina A, frutas y vegetales ricos en vitamina A, otros vegetales y otros frutos, ¿no? Entonces, este de Oyabamba, por ejemplo, tiene otro comportamiento, y por eso de ahí muy importante, no hay una receta única, por eso la complejidad de poder acabar con la malnutrición, porque cada lugar, mismo dentro de la región, mismo que son culturalmente similares, apurimeños, de zonas de montaña, no se comportan igual. Esta zona de acá, por ejemplo, es muy buena produciendo quinoa, estos de acá de Andahuaylas, y son ricos en almidón de consumo frecuente porque ellos tienen la cadena de quinoa, hasta inclusive tienen cadena de quinoa de exportación, con todos los criterios que el mercado global les exige, pero tampoco es bueno comer solamente quinoa. O sea, por más que sea un superalimento, en nuestra concepción, en ese proyecto, no tenemos la categoría de superalimento, porque todos los alimentos tienen que ser super. Todos los alimentos son importantes si queremos una buena nutrición y una buena alimentación. Vemos, por ejemplo, aquí nadie consumió en la zona de Oyabamba ninguna nuez, ninguna semilla. Habría que ver también si es por la época que ellos nos están comiendo, porque sí me encontré en Huamachuco, por ejemplo, cuando yo les decía, pero ¿qué nueces y semillas están comiendo? Bueno, y comen muchas del zapallo, ¿no? De la calabaza, perdón. Entonces, hay semillas de productos nativos, locales, muy importantes, dependiendo de la estación del año. Por eso que también es muy importante recoger la información de línea de base y línea de salida en la misma época del año para que no existan estas desviaciones. Esa línea de salida que estamos sacando hoy en día, no sabemos cómo nos va a decir los resultados, porque han sido levantados en plena situación de pandemia, pero de todas maneras es un ejercicio muy importante, porque cuanto más tengamos diferencia de lo que producimos con lo que comemos, más vulnerable es la familia en cuanto a poder abastecerse y acceder a ese alimento. Por ejemplo, en este grupo de acá, en Andahuaylas, frutas y vegetales ricos en vitamina A, prácticamente lo compran todo. Entonces hay que ver cómo está funcionando ahí los mercados y si ellos tienen la posibilidad de poder acceder a esos alimentos. Aquí las fotos, nuestra apuesta, nuestra inversión es en los agentes de cambio, en aquellos extensionistas que trabajan con esas poblaciones vulnerables, con esos pequeños agricultores que abastecen nuestros mercados, hacen sesiones demostrativas para poder cocinar sus alimentos y crear nuevas recetas. Hay innovación también de poder también trabajar otro tipo de producción a la cual no estamos muy familiarizados. Y traigo esta imagen para terminar con lo que es la producción orgánica en Perú. Los últimos datos traídos de SENASA son los datos del año 2019, que salen al año siguiente, es decir, ahora en el 2020.
Y yo veo una fuerte caída de la producción orgánica en Perú. Y esto es porque no hay políticas coherentes. Necesitamos realmente un entorno más habilitante, más promotor de la producción orgánica, de la sostenibilidad. Y hay una fuerte caída en el sector del banano. Bajó 43% el banano. Eso es lo que ha reflejado. Teníamos casi 100.000 productores el año pasado, las estadísticas previas del año 2018. Y nos colocaba en el quinto lugar en el mundo con un país con mayor número de productores orgánicos, solo superado por India, que en realidad, si uno comparaba el porcentaje de agricultores de la India con los productores orgánicos en la India, es el mismo porcentaje que nosotros teníamos en ese momento con respecto a la cantidad de agricultores que tenemos en Perú, que es alrededor del 5%, más o menos. El 5% de los agricultores en Perú son orgánicos certificados de exportación. Hay muchos orgánicos certificados para mercados locales que ni figuran en las estadísticas y que son parte de los sistemas participativos de garantía o de cadenas cortas de comercialización que abastecen a distintas, en distintos puntos en el país. Pero sí, esto refleja una preocupación, y si queremos seguir siendo entre los más destacados de la región Asia-Pacífico, como lo hemos sido por décadas, entonces eso requiere una mirada y una atención. Necesitamos investigación, necesitamos ver qué está pasando en el café, que también bajó un 15%, la castaña, que es recolección silvestre, bajó un 26%, la quinoa bajó un 15%, el cacao bajó un 31%. ¿Qué están haciendo estos agricultores que salieron de acá? Estamos hablando de una transformación, pero de la negativa. Estamos hablando de una transformación que se convierte hacia la agricultura química, ¿no? Entonces, y eso va en contra del cumplimiento de los ODS, como hablábamos temprano. Participen en nuestras campañas, estamos trabajando en nuestras campañas. Sí, ya termino. Perdón, Patricia, disculpa. Sí. Ya terminé con esto para que nos sigan en nuestras redes cuando puedan ustedes conectarse. Gracias, disculpa que me pase el tiempo. Gracias, Patricia. No, muy interesante. Sí. Cuando el tema es muy, muy rico, ¿no? Muy interesante, también el tiempo se nos va, ¿no? Sí. De tu ponencia también es interesante todo este tema, ¿no? De generar esta resiliencia a estos sistemas ecológicos, tanto productivos como comunitarios, para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, también apuntar a esas tecnologías verdes que muy bien mencionabas vos para reducir estas brechas, ¿no? Todas estas vulnerabilidades que hay tanto en lo económico, en lo social, en lo ambiental, pero también en lo alimentario, ¿no? Y a veces la seguridad alimentaria nutricional a veces está desligada, lo vemos como algo desligado, ¿no? Entonces, es determinante poder ver en qué elementos son los que tenemos que mejorar como sociedad, incluso como gobierno, como autoridades municipales, regionales, para poder mitigar, ¿no? Reducir esas brechas en el tema de seguridad alimentaria nutricional. Muchísimas gracias, Patricia, por tu ponencia. Queremos invitar también a los espectadores de esta transmisión que, por favor, sus preguntas o sus comentarios los dejen en la parte de preguntas y respuestas con los ponentes correspondientes, ¿no? Queremos dejar en este momento a la panelista Cecilia Mendiola, la cual nos va a apoyar desde su punto de vista, ¿no? Cómo ha visto estas ponencias de Federico y también de Patricia. Y ella, Cecilia, ha estudiado sociología en la Universidad Mayor de San Marcos, tiene mucha experiencia en temas ambientales, también en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Paraguay, España, y tiene mucho bagaje de conocimiento en temas de agricultura, ¿no? Entonces queremos dejar a Cecilia que nos pueda aportar un poco desde su óptica, ¿no? Cómo ve el tema de las agroindustrias rurales a nivel de país. Y para esto, Cecilia, te pedimos, por favor, que tenés 10 minutos para poder conversar, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Elvis, te agradezco mucho y agradezco a CEDEPAS Norte por esta oportunidad de compartir con tan magníficos expositores que nos han presentado realmente datos muy, muy interesantes. Yo rescato de la exposición, como hay tan poco tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y disculpen que no ponga la cámara porque no sé qué problemas, me he cambiado de computadora, pero igual, en fin.
Federico Tenorio, ¿no? Nos ha dado un panorama de todas estas acciones digamos, esta mirada a la pequeña agricultura y la parte, digamos, de industrias pequeñas, ¿no? Y me pareció muy interesante y creo que los puntos a rescatar y, digamos, y a considerar ahora que se está reformando el Ministerio de Agricultura, ¿no? Es el tema de la falta de asesoramiento técnico, de asistencia técnica a los pequeños productores, ¿no? La falta de asociatividad. Creo que ese es el problema fundamental en el agro, ¿no? Y como decía él, el Perú se distingue, y yo me acuerdo haber leído alguna vez que en los índices de confianza de un connacional hacia otro, realmente el peruano es muy desconfiado de otro peruano, y estamos en los primeros lugares en eso, ¿no? Y esa es una cosa que se manifiesta y se nota por el estado en que está la asociatividad de nuestros pequeños agricultores, sobre todo, ¿no? Otro dato que me parece sumamente importante son estas iniciativas de pequeñas agroindustrias que están desarrollando nuevos productos, ¿no? Si el COVID nos está dejando una lección y un aprendizaje y una oportunidad, es que la pequeña agricultura y la alimentación saludable se ha disparado. Nosotros conversábamos con empresarios, por ejemplo, el de Guaguasana, que nos contaba que desde que empezó el COVID, sus productos han aumentado enormemente la venta, ¿no? Lo vemos con el aumento de la venta del kion, por ejemplo, ¿no? Por esa creencia que ayuda y ayuda a cuidar la salud. Entonces, yo creo que esa es una gran oportunidad y el Perú tiene múltiples productos que pudiera desarrollar en este tema de las pequeñas productos alimentarios artesanales. Y creo que una falencia en ese campo es que yo he visto, por ejemplo, en España, en Francia, hasta en Venezuela, que existen leyes que regulan la producción de alimentos artesanales, ¿no? Y hasta en Europa hay alimentos artesanales que tienen un gran valor, ¿no? Que tienen un inmenso valor, como los quesos producidos en cuevas especiales, ¿no? Que tienen una serie de condiciones que los hacen súper especiales y tienen un altísimo valor. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que falta desarrollar acá. El tema, por ejemplo, de la racacha o del pajuro o pachullo, que en otros países ya está en la pequeña industria y generalmente pues el pachullo crece como divisor de parcelas, ¿no? o de chacras. Y produce un alimento de altísima calidad, lo mismo que la racacha, que es la zanahoria, que le dicen también zanahoria blanca, que es un alimento de gran calidad y que pudiera formar parte de lo que es la alimentación actual y que digamos, por esta dinámica de la vida actual, debería estar cercano a nosotros, ¿no? Que son los famosos snacks saludables, ¿no? En base a la ñuña. Yo me acuerdo de niña, cuando yo salía del colegio en Tarma, que yo no compraba, no existía en esa época alimentos hiperprocesados. Yo compraba ñuña. Vendían en pequeños paquetitos que costaba casi nada, ¿no? La ñuña, que es un frijol, por ser leguminosa, pues, que contiene proteínas, ¿no? Y así hay una serie de alimentos que podrían ser una gran oportunidad. Hay un científico, Peter Truman, que está haciendo un levantamiento, por ejemplo, de todos los hongos del Perú. Y resulta que ha encontrado que en muchos lugares los hongos se utilizaban antiguamente, y los hongos son alimentos de alta calidad, ¿no? Que se han ido perdiendo, ¿no? Y está la investigación y está la publicación. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades en este rubro, pero habría que ver cómo se protege, cómo se regula, cómo se norma esta producción artesanal de alimentos
que pudiera tener un valor agregado, que podría tener un valor agregado, ¿no? Que sería bueno ver la legislación. La verdad es que no conozco, si he buscado, pero existe para las artesanías, handicraft, pero no para alimentos, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de la agricultura, el tema principal es que los pequeños agricultores se asocien, que creen asociaciones que puedan darles esta facilidad de llegar a los mercados, ¿no? Y sobre todo basados en la confianza. Yo creo que la confianza, trabajar el tema de la confianza es sumamente importante. El acceso al agua, por supuesto, a las carreteras, ¿no? Uno de los graves problemas que tienen los agricultores, y yo he estado el año pasado en Tocache, ¿no? Veo la dificultad que tienen los agricultores de café, de cacao, de sacar sus productos al mercado, y entonces va las empresas que ahí trabajan, ¿no? Como Alto Mayo, qué sé yo, a comprarles y les pagan precios bajísimos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que hay que trabajar muchísimo. Y finalmente, el tema de cómo hacemos para que nuestro Ministerio de Agricultura, ¿no? Como decía también Patricia, ¿no? El objetivo de la agricultura en el Perú no sea la productividad per se, debería ser la nutrición. Debería estar enfocada en la nutrición para poder cambiar y reordenar esta forma de enfoque agrícola que tenemos. Y sobre todo, en el tema de la investigación, que es otro tema fundamental, es hacer que el INIA, que es una organización, que es del Estado, que básicamente se dedica a investigaciones que muchas veces son financiadas, ¿no? Por empresas, etcétera, que tienen, digamos, por ejemplo, sé que están investigando palma aceitera, ¿no? Podría dedicarse a la investigación para dar mejores alternativas a los pequeños agricultores. Debería estar dedicada y enfocada a ese rubro. Respecto a Patricia Flores, realmente maravilloso su proyecto, porque nos está dejando data muy útil para poder para que sea de utilidad para todos los que trabajen estos temas, ¿no? Y me pareció sumamente importante que enfocarse, el foco tiene que estar en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque básicamente, pues, la agricultura y la alimentación son la base de todo, está en todo, ¿no? Y como nos decía, la sostenibilidad, esa S de sostenibilidad que debe estar presente siempre, ¿no? Y cómo trabajar en estos mercados domésticos, cómo apoyar la investigación. Nos contaba que desgraciadamente en investigación no se dan los pasos necesarios, o se hacen investigaciones que no están vinculadas con las necesidades del propio país, ¿no? Nos decía que nos faltan prioridades, ¿no? Priorizar mejor nuestros objetivos, ¿no? Y buscar básicamente en soluciones sostenibles. Vamos de tumbo en tumbo y no vamos enfocando el tema de la sostenibilidad, ¿no? En el tema de la nutrición, la importancia de la nutrición, ha habido muchísimos intentos de mejorarle. Yo conozco algunas nutricionistas que han intentado, por ejemplo, llevar anchoveta seca, ¿no? En las partes altas, en los Andes altos, sin embargo, la gente no los acepta, ¿no? Yo creo que esto implica un conocimiento muy profundo de los hábitos y costumbres, por eso me gusta mucho lo que está haciendo este proyecto, porque está tratando de conocer cómo se dan estas situaciones socioculturales, ¿no? De creencias, de hábitos, ¿no? Todos sabemos, pues, que en las alturas o en los altos Andes, los cuyes, la proteína, es como el banco del agricultor, ¿no? Es el banco que cuando hay alguna emergencia, pues se recurre a ellos para monetarizarse y poder resolver problemas, ¿no? Pero ¿cómo es que logramos que se adopten situaciones de nutrición más que permitan que podamos superar las condiciones de hambre
a pesar de que tenemos una gran diversidad, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que apuntar a políticas, ¿no? Y yo creo que aquí tiene que ver y hay que enfocar mucho el tema de la comunicación, de cómo nos comunicamos, cómo logramos ingresar y cambiar, porque los cambios son muy difíciles, los cambios de hábitos son muy difíciles, ¿no? Y entonces el trabajo ahí es, digamos, de largo aliento, y yo creo que este trabajo que está haciendo el programa o el proyecto de Patricia nos va a dar una ruta con esta data que está levantando, ¿no? Para poder trabajar sobre todo en los Altos Andes, donde yo creo que se ubica la mayor cantidad de la desnutrición, ¿no? Y cómo aportar hacia estas familias que, dicho sea de paso, pues nos alimentan a nosotros a pesar de todo, ¿no? Entonces, esas son mis percepciones, y yo creo que como consumidores nosotros tenemos que tratar de acercarnos, ¿no? La alianza consumidor-productor es sumamente importante. Ya en Europa, por ejemplo, están surgiendo ciudades que se llaman ciudades de 15 minutos, ¿no? Donde el consumidor solamente se desplaza 15 minutos para surtir todas sus necesidades, ¿no? Es un nuevo enfoque bien interesante que habla de estas cadenas cortas que es importante fortalecer, ¿no? Pero sobre todo fortalecer la asociatividad y la confianza, ¿no? La confianza entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, por tu participación. Queremos dejar a Edita Vilcapoma, ingeniera en alimentos de alimentos de la Universidad Nacional del Callao y magíster en gerencia de programas y proyectos de desarrollo. Edita, queremos cómo es el tema de las agroindustrias, ¿no?, rurales a nivel de Perú. Gracias, Edita. Te recuerdo que tenés 10 minutos, también igual que Cecilia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación de parte de CEDEPAS y de todo, y FOAN, que también forma parte del grupo asesor que viene trabajando con CEDEPAS Norte, y felicitar las excelentes ponencias que ha tenido Federico y Patricia, donde nos han dado dos tipos de visualizaciones, ¿no? Visualizaciones de un punto de vista a nivel de cómo ha ido avanzando, las dificultades que puede tener y incluso las fortalezas que tendrían a nivel del campo, y la otra vía que es a nivel de temas nutricionales, a nivel de los Andes. Es importante resaltar que en nuestro país, antes del COVID, ya estábamos pasando por una etapa de transición nutricional, donde si bien se estaba reduciendo el tema de anemia, ¿no?, iba aumentando el sobrepeso y obesidad en la población. Durante la pandemia del COVID, las cosas han ido empeorando, tal vez por el acceso y la disponibilidad de alimentos, dependiendo de los lugares donde se vienen realizando. Por ejemplo, ¿no?, muy diferente las realidades a nivel de en las ciudades con respecto a los lugares de los Andes, se podría decir, y el tema de la selva. Tal vez en las ciudades de cada lugar, de cada región, de cada provincia, ha tenido menor acceso y disponibilidad de alimentos que podrían de alguna u otra manera cambiar ese tipo de problemas nutricionales que han podido tener, ¿no? El sobrepeso y obesidad se ha aumentado en el ámbito de la pandemia, ¿no? El acceso y disponibilidad de los alimentos que en sus inicios de la pandemia hubo, este tipo de acceso y disponibilidad debido al mismo ámbito de la pandemia de acercarse a los mercados específicamente donde se encuentran estos alimentos. Federico habló sobre la importancia que se da a nivel del campo, lo que brinda muchos de los agricultores que son alimentos directamente del campo, alimentos saludables y donde tenemos una gran variedad, ¿no? Se habló mucho sobre el tema de la economía de subsistencia que incluso viene dándose a nivel de la agricultura familiar, el grado de asociatividad que se encuentra en los campos y que muchos de ellos están en etapa de evolución, se podría decir, ¿no?
ya que son pocos los lugares donde se observa asociatividad de la producción que ellos mismos tienen, porque la productividad que poseen, dependiendo de los lugares específicamente, especialmente son de subsistencia, no necesariamente son por cantidad, por el tipo de terreno, de tierras que poseen y el tamaño que ellos tienen, ¿no? Habló sobre la importancia de darle un valor agregado como parte de la cadena productiva y manifestó la importancia que debería darse en lo que respecta a la asistencia técnica, el fomento e impulsar las asociatividades a nivel de los mismos agricultores y además de llevar la comercialización de estos productos a un mercado específicamente, incluyendo la articulación con las diversas entidades. En cada una de estas etapas, ya sea de la asistencia técnica, asociatividad, comercialización y articulación, es importante resaltar el grado de avance que se tiene que impulsar a nivel de las políticas públicas, ¿no? Para yo brindar una asistencia técnica, tengo que ver a qué grupo voy a estar dirigido. Y el trabajo que ha venido dando CEDEPAS a través de estos tres ejemplos, que era base de queso, producción de queso, perdón, a través de la cadena de valor que le dio de productos lácteos provenientes de leche de vaca y de proveniente de la leche de cabra, además del cuy y toda la cadena de valor agregado que le ha dado con combinaciones y la adición de otros ingredientes o acompañamientos que se brindó, y el banano orgánico. Tres productos y tres experiencias que ha tenido CEDEPAS y que no solo han tratado de incluir como parte de estos cuatro grupos de la asistencia técnica, asociatividad y comercialización, sino dándole ese valor agregado que involucra además el tema de las certificaciones que pueden dar a estos productos para que tengan un mayor acceso a los mercados específicamente. Tal vez uno de los grandes inconvenientes que se dan en muchos de estos tipos de iniciativas es la difusión y el valor que deberían dar la población para adquirir este tipo de productos, ¿no? Muchas veces, y eso se observó en la pandemia específicamente durante el COVID, que existía debido a que no hubo ese acceso y la disponibilidad de alimentos en los mercados, justo en los inicios, hubo muchos de los productores que no estaban asociados, no tenían tal vez mayor acceso a la población en general. Se cortaron muchas de las ferias, se cortaron muchos de los mercados que podía existir. Entonces, la modalidad que tal vez empezaron a trabajar en su momento fueron el acercamiento a la población de este tipo de alimentos a través de tecnologías empleadas, difusión del valor o la calidad nutricional de esos productos. Y yo creo que eso es importante, informar a la población dónde se encuentra, cómo tenerlos, de qué forma poder ubicarlos, ¿no? Porque empezaron a trabajar e interesantes experiencias se dieron a nivel de diversas entidades, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, productores de leche, ¿no? De leche fresca y derivados lácteos, que empezaron aquí en Lima a difundir sus productos, a acercarse a la población. Y no solo eso se observó en las pequeñas productoras, incluso en las grandes empresas que empezaron a llevar sus productos directamente a la población. Y poco a poco se evidenció además en las canastas de productos dirigidas a la población. Entonces hay que difundir más, hay que comunicar más a la población de dónde están este tipo de productos que se diferencian ya con otros tipos de productos envasados, porque tienen ese valor agregado que proveniente de un lugar específicamente, puede tener una marca colectiva, poseen certificaciones adicionales, puede ser de origen orgánico, ¿no? U otro tipo de certificaciones, vienen de comunidades campesinas,
donde tal vez el procesamiento de esos mismos productos no ha sido tan industrializado como observamos en otros productos. Se podría decir que estos productos contienen en la gran mayoría de sus ingredientes un gran porcentaje, ¿no? Y son menos procesados comparado con otros productos que comúnmente el consumidor lo encuentra en el mercado. Pero tenemos que enseñarles al consumidor la diferencia del producto que uno que encontramos y que nos brindan estos pequeños productores, por ejemplo, a través del queso, a través del derivados del cuy que han venido trabajando CEDEPAS, ¿no? Donde sus ingredientes son muy diferentes tal vez a los demás productos que encontramos en el mercado en grandes cantidades a menor precio, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle al consumidor que estos tienen un valor agregado y provienen de un lugar específico donde se tiene que trabajar y estás apoyando a este tipo de comunidad. Sí, hace falta políticas públicas que deberían trabajarse a nivel de los diferentes ministerios, ¿no? Por ejemplo, políticas públicas relacionadas a las compras directas de estos pequeños productores. No estamos hablando de aquellos proveedores, sino estamos hablando de aquellos pequeños productores que vienen siendo asociados, ¿no? Y que sean reagrupados para ofertar sus productos. Si bien a nivel de normatividad, de documentos normativos, o tal vez de escenarios en lo que respecta a programas sociales que vienen impulsando los ministerios, solo se ha observado a través de CUNAMAS, por ejemplo, en el cual está incluido en su propio documento normativo la compra en ciertos sectores de productos provenientes de la agroecología, ¿no? Necesitamos incentivar ese tipo de compras a nivel de otras compras públicas que se pueden dar, no solo en los programas sociales del tipo Caliwarma. Tenemos diferentes tipos de programas sociales, incluyendo además las compras que se podrían dar a nivel de los, por ejemplo, en los centros de salud, las compras que podrían darse, por ejemplo, en los penitenciarios. ¿Por qué no ofrecer productos provenientes de la pequeña agricultura familiar, ¿no? Y algo muy importante que señaló Patricia es el proyecto de nutrición que vienen trabajando con agroecosistemas de montañas. Y esto es algo que llamó mucho la atención, ¿no? Si bien estamos hablando de seguridad alimentaria, donde debe existir acceso, disponibilidad, y como parte de biodisponibilidad, que el alimento sea inocuo y nutritivo, ¿no? Aquí hay algo muy importante, especialmente de la población que está en campo. Patricia nos decía que lo que consumen no necesariamente es lo que ellos siembran, lo que se encuentran específicamente en el campo, ¿no? El consumo y la producción que se observa en ellos. Y nos daba un alcance, por ejemplo, en el que no tenían producción de frutas y vegetales, y que se tendría que trabajar en ellas, cómo pueden acceder y a este tipo de población, a este tipo de frutas y vegetales, ¿no? Que se dio en el caso de Nahuaylas. ¿Cómo podrían tener mayor disponibilidad de estos productos, ¿no? A los costos que verdaderamente al alcance de ellos mismos, ¿no? Y son cadenas que se tienen que trabajar de mayor acceso y disponibilidad de los alimentos que encontramos en las zonas, especialmente en las de los Andes, donde existe poca accesibilidad y disponibilidad de estos tipos de productos, desde alimentos frescos hasta de productos procesados. Existe todo un tema de complejidad a nivel de los pequeños productores, se podría decir, la pequeña agroindustria, para acceder al mercado. Si bien los productores que han sido asociados les han dado asistencia técnica, les han brindado como parte de la asistencia técnica lugares para su comercialización y han articulado para que estos puedan sus productos llevar a los diferentes lugares específicamente, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos productores que no están asociados? Con esos productores que tal vez también forman parte de la población en general que tiene una producción en campo, puede ser en pequeña o mediana escala, ¿no?
pero que por no estar asociados tratan de acceder a los mercados, buscar ese tipo de mercados, ¿no? Porque existe una desconfianza en alguno, una percepción en algunos productores en que la asociatividad no es lo adecuado, es la percepción de un grupo. ¿Qué hacer con esos pequeños productores? Es importante, además, que como parte de las políticas públicas en lo que respecta, por ejemplo, a normatividad, ver de qué manera uno no puede darle la uno podría llevarle la formalización de sus productos para que accedan a los mercados. Por ejemplo, la semana pasada hay un caso de una pequeña planta que son de familiar, que elaboran quesos frescos, ¿no? Y en el cual la autoridad competente fue y lo cerró. Habían sacado su registro sanitario. Este tipo de productores no habían sido capacitados, que deberían implementar. Y existe en muchas de estas familias el desconocimiento, la formalidad de los que existe el cumplimiento de documentos normativos específicamente. Y la población, para acceder a mercados más grandes a nivel de las ciudades, busca productos que estén formalizados, que tengan una autorización o un registro sanitario, por ejemplo. Entonces, el desconocimiento de este tipo de familia que fabricó quesos, con respecto al cumplimiento de documentos normativos, pensaron tal vez que sacar un registro sanitario era lo suficiente para ellos y con eso ya podían comercializar sus productos. Posteriormente, Digesa les llegó a su pequeña planta, no habían cumplido ciertos principios generales de higiene, ¿no? Que eso es importante que tomen conocimiento. Hubo decomiso e inmovilización de sus productos y ya no pueden. Es decir, estos pequeños empresarios, se podría decir, no pueden comercializar sus productos, no pueden retirar sus productos porque están inmovilizados. Y eso es que genera posteriormente, ¿no? Ellos no tratan de mejorar, ¿no? Y de todas las observaciones que le ha dado la autoridad competente, lamentablemente, esta empresa se cierra, es sancionada, ¿no? Y multada. Entonces, existe en grandes, pequeñas agroindustrias, se podría decir, familiares que se han formado, desconocimiento de lo más importante que decía nuestro querido amigo Federico, la asistencia técnica, ir por la asociatividad y buscar mercados para su comercialización. Y para ello, nuestros documentos normativos también tienen que ir y dar lugar para este tipo de escenarios. Las realidades son diferentes a una industria de gran escala, a una agroindustria o una pequeña industria. Entonces, tenemos que ir por las vías más adecuadas de cómo generarles a cada uno de este tipo de pequeña agroindustria, agrorural, la forma de poder acceder llevar sus productos a los mercados respectivamente, ¿no? Para que tengan todas las facilidades y ser más conocidos. Creo yo, para finalizar, que la gran fortaleza de estos productos de las pequeñas agroindustrias rural, a diferencia de las industrias más grandes, es justo ese valor agregado que poseen, ¿no? La percepción, y eso se observa, que la gran percepción de los consumidores cuando buscan este tipo de ferias, donde la forma de pensar la población es que sus productos son más saludables, son más nutritivos, ¿no? Y por lo tanto están directamente dirigidos de la chacra a la mesa del consumidor. Entonces, considero que debemos ir por esa vía, ¿no? Promocionar más los productos desde esa perspectiva y darle diferentes tipos de valor agregados. Como ya lo señaló Cecilia, la arracacha no es muy conocida, pero si ustedes van en muchas de estas ferias, están haciendo snack de arracacha.
están haciendo diferentes tipos de preparaciones culinarias a partir de la arracacha. Y eso es lo que se debe incentivar con cada uno de los alimentos que nosotros encontramos en nuestro mercado y que tal vez aquí en las ciudades, como en el caso de Lima, no los conocemos, ¿no? Es eso, difundir lo que tenemos, y yo creo que acá hay una gran responsabilidad de todos los ministerios, ¿no? Para difundir desde el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, ¿no? Incluyendo el Ministerio de Producción, de lo que tenemos, de ese valor agregado que poseen y la diferenciación de estos productos con respecto a los demás productos que se encuentran en el mercado, ¿no? Y no tener miedo, a lo que es el cumplimiento de los documentos normativos. Ejemplos como el tema de los octógonos, que tal vez para muchos de los pequeños productores que han empezado a colocar, especialmente, por ejemplo, de cacao y de productos lácteos, sus octógonos, y pensaron que por tener octógonos ya no iba a consumir la población, no necesariamente es de esa forma. Hay que diferenciarles y enseñar a esta población, y creo que la clave ahí es educación nutricional, que existe una gran diferencia de estos, de este queso artesanal, de estos quesos que han venido mucho de estos productores directamente hecho a base de leche de vaca, ¿no? Y en forma muy artesanal, ¿no? Se diferencia de los demás. Es que por su propia naturaleza contiene nutrientes que sí van a ser altos en contenido de grasas saturadas, en el caso de productos lácteos, por ejemplo, o en el caso de chocolates, que es a base de cacao, ¿no? Alto en grasas saturadas también, ¿no? Entonces, pero que se diferencie de los demás productos, tal vez, es que la materia prima, los ingredientes que poseen, naturales, son ingredientes en gran porcentaje comparado con otros productos en el mercado, ¿no? Y eso es lo que busca el consumidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edita, por tus consideraciones, por tus afirmaciones. Bueno, queremos centrar a los panelistas, a los ponentes, primero a Federico y también a Patricia, porque tienen bastante tarea, ¿no? Hay muchas preguntas acá, pero queremos tratar de ahondarlas las más, todas son importantes, obviamente, pero las que más o menos están relacionadas entre sí. Entonces, si podemos comenzar con vos, Federico, te pasaría las preguntas, ¿no? Bueno, sí. Dicen, ¿los CITES se pueden masificar como una estrategia de transferencia de tecnología? ¿Hola? Federico, te paso la pregunta. Que sí. No puedo, no, no me deja abrir el video, como pero una igual. Estrategia de transferencia tecnológica. Ya, está bien. Te digo la pregunta, ¿no? Sí. ¿Los CITES se pueden masificar como una estrategia de transferencia de tecnología a los pequeños agricultores? Y te doy otra. ¿Qué pueden hacer las organizaciones para que funcionen bien en la parte organizacional, comercial e institucional para poder comercializar sus productos, ¿no? De acuerdo, Elvis. Sí, en principio quisiera señalar que el Instituto Tecnológico de la Producción es el ente que aglutina a todos los CITES en el Perú. Al parecer hay más de 40 CITES actualmente entre públicos y privados y distribuidos en los diferentes ejes temáticos de la producción. Hay CITES vinculados a la agroindustria, CITES vinculados a la producción acuícola, a la madera, a cuero y calzado, etc. Efectivamente, nosotros que trabajamos en CEDEPAS está considerado desde hace 5 años, en el 2015 hemos recibido la certificación como CITE privado, CITE agropecuario, CEDEPAS Norte. Consideramos que es una gran oportunidad para el país que los CITES puedan brindar asesoría y capacitación y sobre todo desarrollar investigación, innovaciones en el desarrollo de nuevos productos para favorecer a la pequeña agricultura organizada. Los CITES esencialmente trabajan con empresas
constituidas, es decir, con empresas que tengan, pueden ser empresas, cooperativas, asociaciones, inclusive empresas individuales, pero tienen que estar formalizadas, ¿no es cierto? Pueden también los CITES ayudar en la formalización. CEDEPAS ha ayudado a muchas organizaciones, a muchas cooperativas que ahora existen, a aglutinarlos y asociarlos y obtienen la formalidad necesaria. Sin duda, es cuestión de una, igualmente otra vez volvemos a la política pública, entre los años 2011 y 2015-16 hubo una política bastante agresiva desde el Estado de fomentar y propiciar los CITES. Después del 2016, con el nuevo gobierno, esto se detuvo un poquito, pero otra vez se está retomando esta política de los CITES. Ojalá que los cambios de gobierno no interrumpan ese proceso. Creo que los CITES, por naturaleza, están vinculados fuertemente a la pequeña y microempresa o a la pequeña y mediana empresa. La gran empresa de por sí ya hace innovación, ya tiene la tecnología, es decir, no necesita de los CITES. Son los pequeños y los medianos quienes necesitan a los CITES. Por eso creo que es sumamente importante que se siga difundiendo el rol y el papel de los CITES, se siga fortaleciendo estas instancias y sobre todo si en las regiones donde no exista se pueda seguir difundiendo y se pueda seguir implementando estos centros de innovación y transferencia de tecnologías. En relación a los mercados siempre van a ser variantes impredecibles por naturaleza, es decir, por ejemplo, ahora los mercados tienen una alta demanda, como lo dijo muy bien Cecilia y también las otras personas que me han antecedido, que el consumo, los hábitos de consumo están cambiando fuertemente y las personas prefieren comer sano, prefieren comer productos orgánicos, prefieren comer productos que menos insumos externos o preservantes o colorantes tengan, de tal manera que esto es una gran oportunidad para la agroindustria rural. La agroindustria rural, como ustedes saben, intenta hacer productos de alta calidad, pero en lo posible ser eso, guardar las características naturales de los productos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una muy buena posibilidad para el crecimiento de la agroindustria rural. Quisiera dar solamente un dato. El 50% aproximadamente de los quesos maduros y semimaduros que consumimos los peruanos es importado. Y el otro 50% está siendo abastecido por estas agroindustrias, por estas plantas queseras. En su mayoría son plantas queseras de tamaño mediano y pequeño. Hay alguna industria, por supuesto, nacional, de la gran empresa, que también procesa y nos brinda derivados lácteos de alta calidad, por supuesto. Pero yo creo que en países como Suiza, Cecilia nos ponía mucho el ejemplo de Suiza, países como Suiza, los consumidores prefieren quesos artesanales, quesos hechos en pequeñas explotaciones, pequeñas agroindustrias, tiene un mucho mayor valor en los mercados que, por ejemplo, los quesos industriales hechos en grandes fábricas. Por ello, es importante, por ejemplo, ir definiendo la calidad de los quesos artesanal peruano. Ahí INACAL está trabajando una norma para tener una certificación del queso artesanal de calidad, ¿no es cierto? Entonces, son estos aspectos que hay que alentar. Estoy 100% de acuerdo en lo que se manifestó esta tarde del tema de las investigaciones. Yo creo que INIA tiene mucho que apoyar todavía para el desarrollo de la pequeña agricultura, así como lo ha manifestado, por ejemplo, se puede hacer bastante investigación sobre el tarwi y sacar un tarwi dulce.
en Chile hay semillas desarrollados por estas entidades de gobierno de Chile y han logrado sacar semillas de tarwi dulce. Es decir, que no se necesita hacer estos desamargados. Entonces, el tarwi, por ejemplo, es un producto de alto valor nutritivo. Es una de las leguminosas que tiene proteínas vegetales, muy bueno para los niños, muy bueno para los adolescentes. Entonces, yo creo que ahí, por ahí tenemos que ir mirando nuestras posibilidades desde la pequeña agricultura. Muchas gracias, Elvis. Gracias, Federico, por tu aporte. Para Patricia también tienen algunas consideraciones. Patricia, no sé si estás ahí con nosotros todavía. Patricia, uno de los expositores, ¿no? Hay bastante dinamismo en este sentido. Nos pregunta, ¿no? ¿Por qué es conveniente impulsar los certificados de origen dentro de los productos orgánicos? ¿Y qué estrategias se pueden diseñar para acentuar la difusión de estos productos orgánicos a nivel tanto nacional como internacional? Entonces, desde sí, tu experiencia, por favor. Gracias, Elvis. En realidad he contestado mientras estaban aquí dando respuesta a Federico y haciendo los comentarios que también han complementado las presentaciones, tanto Ceci como Edita, ¿no? En verdad, la certificación ayuda a diferenciar el producto en los mercados, ¿no? Una de las cosas más terribles que pasa en cómo funcionan las cadenas de suministro de alimentos es que entran a mercados anónimos que no valoran el esfuerzo de los agricultores. Y en ese sentido, la certificación sea de tercera parte, de agencia, como le llamamos, o de certificadora, empresa privada, o la participativa, que es el sistema de garantía participativo, nos ayuda a diferenciarlo, con la diferencia de que uno es un sistema más montado a una escala de una empresa privada que pueda poder justificar el pago, porque no es poco, es una fuerte cantidad de dinero, que si no están asociados, y nuevamente caemos en el tema de la asociatividad, no pueden acceder a poder pagar esos costos de certificación. Y la otra, la participativa, bueno, también la de tercera parte o de agencia, sirve para los mercados globales también, ¿no? Y las cadenas largas de suministro para poder vender en supermercados y otros centros de abasto. En el caso de la participativa es muy diferente porque son los propios productores que se organizan, nuevamente la organización importante, se organizan para verificar la calidad de su producción orgánica, invitan a otros actores del territorio a verificar que están cumpliendo los requisitos de la producción ecológica. Y ahí eso puede ser consumidores idealmente, pero también otros actores que son organismos de desarrollo que están en el territorio, su equipo técnico, las autoridades locales, el profesor de la escuela, ¿no? el que trabaja en el INIA ahí o en el SENASA, muchas veces forman parte de estos sistemas. Y ahí se establece una dinámica diferente porque es un proceso de aprendizaje, donde a diferencia de los de tercera parte, el problema es colocado sobre la mesa y se trata de encontrar una solución colectiva entre todos, mientras que en el otro no se permite colocar el problema. O sea, la asistencia técnica tiene que venir totalmente fuera de la actividad de la certificación. Entonces, la participativa ayuda a crear conocimiento, ayuda a empoderar a la gente, ayuda a realmente a fortalecer y poder disminuir los riesgos que existen en la producción ecológica. Es algo muy, muy saludable que en el Perú se ha reconocido oficialmente este año en la modificación del reglamento técnico de producción orgánica, que SENASA es la autoridad y la que lo establece. Aún así, todavía hay un camino por andar, porque bueno, hay cosas que ajustar, pero lo importante es que estamos encaminados hacia también poder fortalecer los mercados locales. Y, ¿qué otra pregunta dijiste, Elvis? No recuerdo, sobre, además de la certificación. ¿Qué estrategias se pueden diseñar para acentuar la difusión del consumo de productos orgánicos? Sí, ahí hay dos caminos muy, muy marcados. Uno es la educación. Hay mucha información sobre la calidad de alimentos que no conocemos. Yo me pregunto, que debería estar al alcance de la población. Por ejemplo, no hace mucho salió los resultados de un análisis de laboratorio que hizo un colega del Movimiento Agroecológico, el doctor, se me fue su nombre, amigo de Evita y de Ceci. Jaime Delgado. Gracias, Ceci. Jaime, y que conozco tanto Jaime Delgado, tengo tres Jaimes Delgados en mi vida, y se me pasa. El doctor Jaime Delgado, que hizo una investigación muy interesante, hizo un análisis de algunos productos que se vendían en los mercados de abasto de Lima,
y salían con un nivel de contaminación, pero volando los límites permisibles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos el nivel de toxicidad de nuestros alimentos? Nadie, porque es una información que debería ser pública. En otros países está, hay una página, hay un sitio donde la gente puede entrar y ver, y aquí no, ¿no? Entonces, se tiene que salir desde la iniciativa de la ciudadanía para poder acceder a esa información. Y eso tiene un límite, ¿no? O sea, no podemos mantener a costa de la sociedad civil esta información que debería ser pública y debería ser costeada por las propias autoridades y el gobierno. Y también debería haber, además de la educación, una difusión muy grande, ¿no? De poder llegar a todos los consumidores sobre los beneficios de la producción ecológica. Y no solamente es un beneficio, comienza por uno, por la salud de uno, que uno está interesado en mantenerse saludable, en mantener su sistema inmunológico fuerte, bien desarrollado, pero también en esta conciencia más amplia, más colectiva, de responsabilidad social, hacia también que consumiendo un producto barato, altamente contaminado, no, estamos trayendo una consecuencia muy grande en términos ecológicos y sociales. Entonces, también poder avanzar a elevar nuestra conciencia y nuestra responsabilidad, el poder consumir esos quesos. Yo voy a agroferias campesinas, voy a la feria de los productores, procuro comprar a cortar la cadena porque no tengo los recursos para comprar en una tienda boutique a 5 veces o 10 veces el precio. Entonces, acortamos cadenas, llegamos al productor, el productor puede recibir mejor precio por su producto y estamos apoyando la producción local, artesanal. Me encantaría probar esos snacks que están produciendo de los cuyes, ¿no? Con alto valor proteico y nutritivo, ¿no? Y me voy con la satisfacción de haber invertido en productos que no solamente me alimentan bien a mí, sino que le otorgo la estrategia de vida hacia los agricultores que requieren un mejor precio por sus productos. Esto significa también, no solamente vas a decir mirar desde lejos, desde una ventana, vamos a transformar los sistemas alimentarios, ah, bueno, esa es una cosa del campo. No, la alimentación atraviesa a todos y todos tenemos algo para contribuir en esa transformación. Gracias, Elvis. Muchas gracias, Patricia, por tus consideraciones. Federico, también a Edita y a Cecilia, gracias por sus aportes. Sabemos que este es un tema que da mucho para hablar, ¿no? Y necesitaríamos 4 foros más para poder sanear todas las dudas, ¿no? Todas las observaciones, pero la verdad es que es interesante el tema de las agroindustrias rurales, ¿no? Estas pequeñas unidades productivas, cómo trabajan para el desarrollo económico, tanto de su familia, pero también a nivel comunitario, ¿no? Y eso es vital. Queremos agradecer a todos los participantes, a todos los espectadores en esta transmisión. Gracias por confiar en la experiencia de estas personas, ¿no? De Edita, también de Federico, de Patricia, Cecilia, que llevan muchos años trabajando el tema de agroecología, ¿no? Queremos invitarles también que llenen esa encuesta, esta evaluación por encuesta. Si por favor se toman el tiempo de hacerlo, esto nos va a ayudar mucho a nivel del CITE para poder ver cómo podemos mejorar, ¿no? para próximos eventos, ¿no? Queremos agradecerles a todos por su gentil compañía durante esta transmisión, invitarlos que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, y que este tipo de formación la vamos a seguir impulsando desde el CITE CEDEPAS para que hayan personas, ¿no? Que vayamos fortaleciendo nuestros conocimientos, pero que también, más de fortalecer los conocimientos, compartir la experiencia desde cada región del país, ¿no? Porque son contextos totalmente diferentes, ¿no? La selva, la sierra, incluso entre la sierra también son contextos y tipologías totalmente dispersas, ¿no? Entonces, nos gustaría que puedan llenar esta encuesta y nos seguiremos viendo en las próximas transmisión. Gracias a ustedes, a Federico, a Patricia por tan ponencia tan interesante, también a Edita y a Cecilia por sus consideraciones y a todos en general. Nos seguiremos viendo en las próximas eventos. Gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, buenas gracias, tardes. Gracias, Cecilia, Patricia, Edita, muchas gracias a ustedes. Gracias. Han sido muy generosas de su parte. Con mucho gusto, cuando quieran, estamos acá. Gracias a todas. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias mucho.